Presidenta de la Asamblea realiza balance de gestión legislativa de este 2018. Proforma presupuestaria del 2019 reduce precio del barril del petróleo a 50 dólares. Comisión de Salud inició análisis del proyecto de ley para la rehabilitación de las personas con adicciones. Los medios legislativos presentan. TVL Noticias, emisión estelar. Viernes 14 de diciembre del 2018. Amigas y amigos, que tengan una buena tarde. Bienvenidos y bienvenidas a la emisión estelar de TVL Noticias. Gracias a quienes nos sintonizan a través del canal 42 en la ciudad de Quito y también por internet a través de tvl.asambleanacional.gov.ec. Además también por la señal de la radio de la Asamblea Nacional. Aquí arrancamos con el detalle de la información. cerca del 50% del cumplimiento de la agenda legislativa, suscripción de convenios para la lucha contra la corrupción y el diálogo permanente son los con los jefes de bancada, son los ejes que resaltó la presidenta de la Asamblea Nacional a pocos días de finalizar el 2018. La titular de la legislatura destacó la tarea de fiscalización como parte de su gestión. A pocos días de finalizar el 2018, la presidenta de la Asamblea, Elizabeth Cabezas, hizo un breve análisis de su gestión al frente de la legislatura. Destacó, por ejemplo, la lucha contra la corrupción. Para ello, dijo, se han emprendido varias acciones con diferentes organismos. Ha sido un eje importante. Tal vez falta mucho por hacer, como muchos comentarían, pero creo que lo importante es dar los primeros pasos. En el corto tiempo no es posible abarcar con todo lo que uno quisiera, pero se deja un camino, se deja una trayectoria de acción y en esa línea, pues esperamos que podamos continuar como asamblea y como institución. La presidenta enfatizó que el diálogo permanente con las distintas bancadas políticas ha sido uno de los ejes principales al frente del legislativo. Creo que hemos hecho un trabajo importante, hemos solidificado las relaciones de las bancadas, hemos establecido mecanismos de diálogo, de acuerdos, de unidad, de respeto. Al finalizar el 2018 se espera aprobar varias normativas que constan en la agenda legislativa. Estamos a puertas también de tratar la ley de comunicación, que ha sido una ley eh, compleja, eh, tratada en los distintos foros y que realmente va a cumplir con muchas de las expectativas que los sectores tenían al respecto. La presidenta recordó además los proyectos pendientes para su tratamiento, como el proyecto de reformas al Código Penal, reformas al Código de la Añez, proyecto de Código de Salud, Ley de Recuperación de Capitales, Ley de Desarrollo Agropecuario, entre otros mariela logroño tvl noticias la proforma presupuestaria con las observaciones planteadas por la asamblea se debatirá el próximo martes en el pleno de legislativo así lo señaló la presidenta de la asamblea nacional desde la bancada de la revolución ciudadana persisten en sus observaciones a la proforma del 2019 el debate definitivo de la proforma presupuestaria para el 2019 será el próximo martes en el pleno de la asamblea nacional. Para la aprobación del documento se necesitan 92 votos. La presidenta de la legislatura, Elizabeth Cabezas, explicó que en la discusión se incluirán las 17 observaciones efectuadas por el legislativo. Entre las modificaciones que incluye el documento, consta la reducción del precio del barril del petróleo de 58,29 dólares a 50,05 dólares. Según el Ejecutivo, esta decisión corresponde al comportamiento del mercado internacional de petróleo de las últimas semanas. Además, el documento menciona la necesidad de profundizar en el análisis de la optimización de los subsidios a los combustibles durante el ejercicio fiscal del 2019. La asambleísta Ana Galarza coincide con el Ejecutivo. Y me parece importante que sí tenga que ser debatido el tema de los subsidios para que en efecto vaya destinado para quien en realidad lo necesita y también para el sector productivo. Mientras que desde la bancada de la Revolución Ciudadana, la asambleísta Gabriela Riva de Neira indica que el documento confirma el cambio en el manejo económico del gobierno central. Porque además hay que tomar en cuenta que dentro de esas posibles concesiones estarían sectores estratégicos, que nuestra constitución es absolutamente clara en el tema de sectores estratégicos y el manejo del Estado sobre los sectores estratégicos. En la proforma el Ejecutivo se ratifica en el cumplimiento de la norma constitucional de aumentar el 0,5% del Producto Interno Bruto para educación. Mientras que sectores vinculados con la salud explican que el documento reduce el presupuesto en 500 millones de dólares. Ricardo Bravo TVL Noticias. Entrevista. Y a propósito de este tema tenemos nuestra primera entrevista aquí en la televisión de la Asamblea Nacional. Víctor Hugo Albán, economista. Presidente del Colegio de Economistas de Pichincha, docente universitario, analista económico. Economista, una buena tarde, bienvenido a la televisión de la Asamblea Nacional. Muchas gracias. Economista, hemos revisado en la nota precedente algunos elementos que constituyen esta proforma presupuestaria con las observaciones que serán discutidas en el Pleno de la Asamblea Nacional el próximo martes desde su visión carácter técnico. ¿Cómo se observa esta proforma presupuestaria que en un momento fue observada por la Asamblea en 17 puntos y bueno, corregido en ciertos aspectos por el presidente de la República? Muchas gracias. Realmente es importante anotar de que la proforma como tal va a ser, digamos, rechazada nuevamente por los asambleístas. Hemos conversado con algunos de ellos y obviamente ellos no están de acuerdo el no haber cumplido con sus exigencias, exigencias que son de tipo técnico, en el caso fundamental, que es, de, que es emblemática, la salud, la educación, la seguridad, entre otros. Además, debemos tomar en cuenta que el país requiere este momento de un ajuste económico, de una planificación. Vamos ya cerca de los dos años de gobierno y no existe una planificación económica. Al no haber una planificación económica, mal podemos hablar de un presupuesto equilibrado, que es lo que ameritaría. Muchos de los asambleístas han estudiado profundamente el problema de la proforma presupuestaria y hemos discutido, hemos analizado, se han hecho las recomendaciones pertinentes, tal el caso, por ejemplo. Nosotros desde antes de que se presente la proforma habíamos dicho que el referencial del, del petróleo, del precio del barril de petróleo no puede ser más allá de 50 dólares. Ahora está en 50 dólares con 5 centavos. Sí, eh, nos hicieron caso después de. Entonces, eh, realmente eh, todavía está por verse mucho el financiamiento de la proforma. Por el lado de los ingresos, de los ingresos hay una exagerada predisposición. A, a subirles y por el lado de los gastos. ¿Los impuestos? No solo impuestos, sino el, el, los ingresos están eh, sobrevalorados, sobrepresupuestados. ¿Por qué? Hablar de mil millones de concesiones, hablar de que tenemos de una, un financiamiento de más de 30 mil millones es imposible. Admite el mismo Ministerio de Finanzas de que hay un déficit de 3.500 millones uh -huh. más o menos. Para nosotros, como colegio de economistas, existe alrededor de 8 mil millones, que es lo que se requiere. No hay, un, no hay una, una norma de contingencia. Eh, estamos muy preocupados por la ejecución que va a darse en el 2019. Si en el 2018 vamos a terminar con una ejecución de alrededor del 12% a nivel eh, ejecutivo y legislativo, diga usted, por ejemplo, qué va a pasar en el 2019 si no tenemos una caja fiscal que esté solvente, Economista. a pesar de que está financiándose a través de créditos, créditos que no están concedidos. Decir que hemos conseguido 900 millones de dólares, que aclara el mismo Ejecutivo, que es para terminar el 2018, es decir, el 2019 está por verse financiamiento, ¿cómo va a darse? Economista, bueno, este es el balance general el que usted acaba de efectuar esta proforma presupuestaria. Vamos desglosando ciertos elementos. El primero, la reducción del precio del barril del petróleo de 58 dólares que en su momento había eh, presupuestado, había previsto el gobierno nacional, lo reduce a los 50 dólares con 5 centavos y varios elementos. Es progresiva esta reducción del precio del barril del petróleo durante estos últimos tres meses y además... Ecuador eh, se somete también a esta decisión de los países no exportadores o más bien de los países que agrupan la OPEP, exacto, para reducir la emisión de los barriles de petróleo. Es decir, entonces con esto podríamos eh, estabilizar el precio del crudo para el próximo año y con eso podríamos tener un presupuesto balanceado. No, no necesariamente porque es, es referencial el precio, no. Eh, al, al disminuir la producción y la sobre oferta que tiene el petróleo, si bien es cierto puede influenciar en el precio referencial del barril de petróleo, no deja de ser preocupante que es un precio político, es decir, no es un precio establecido por la oferta y la demanda. El mismo ministro Pérez así lo manifiesta, de que es un precio político, el precio referencial del barril de petróleo. ¿No estaríamos aquí. especulando con el precio del barril del petróleo? Por supuesto que estamos especulando, es una especulación porque es una proforma, eh, no sabemos qué va a pasar en los próximos días, uh -huh. en los próximos meses, se estima de estudios realizados eh, de organismos especializados que realmente a lo mejor, a lo mejor tiene una caída sobredimensionada sobre del precio del barril que, que ninguno de nosotros quiere. Pero hay que estar eh, para esa contingencia, había que prever. De todas maneras, pues nosotros creemos de que al, ver, al haber ya eh, reivindicado re, el precio del barril de petróleo a 50 dólares, es una baja sustancial. Recordemos que el referencial del año pasado estaba en 40, uh -huh. y lógicamente subirle a 58 eran 18 dólares. Que iban a beneficiarse los gobiernos seccionales, eh, los municipios, los consejos provinciales, que de lo que hemos analizado nosotros, el 96% de las transferencias que hace la Caja Central, el gobierno central, se van en gastos administrativos, es decir, en sueldos, salarios, en viajes, etcétera, más no en inversión. Eso va a reducirse y reduce la, el presupuesto general del Estado. ¿Hasta dónde Ecuador podría pensar en esta posibilidad de contratar un seguro para el, 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 el petróleo de nuestro país? Lo había anunciado el ministro de Finanzas días atrás. Sí, no es muy conveniente por los costos que significan, sí. ¿no? Y obviamente, pues... Eh, vamos nosotros a tener un gasto adicional, porque no es que el seguro es gratis, es uno de los más costosos del seguro de un precio referencial. Entonces, si la proforma se dice 50 y baja 25, los 25 de seguro, si hacen eso, ese cálculo los, de los aseguradores, la prima por seguro va a ser muy, muy cuantiosa, tal vez más nos va a costar el seguro que la misma proforma. Esto Lo que es muy aumentaría delicado. el gasto del gobierno nacional. De hecho es un gasto, porque entraría al, al, al plan de gastos y obviamente no se recomienda eso. Al señor Presidente le, le habían manifestado inicialmente que era pertinente el, los seguros, pero en una comunicación que hemos puesto nosotros le hacemos notar al señor Presidente que no es conveniente, seguro. Más bien hay que ver qué va pasando y en los próximos días iremos nosotros haciendo sugerencias de cómo financiar el presupuesto general del Estado, no solo con deudas, sino con otras alternativas. Otra de las observaciones que propone el Ejecutivo es que para mantener los ingresos petroleros y no incrementar las necesidades de financiamiento, se prevé profundizar el análisis de la optimización de los subsidios a los combustibles para el próximo año. ¿Es hora entonces de pensar en una focalización de lleno en los subsidios mire, en el país? Mire, los estudios existen. Eh, nosotros tenemos los estudios realizados por la Politécnica Nacional que se puede focalizar eh, en cuanto a gas y nosotros recomendamos nivelar la gasolina uh -huh. extra a niveles de precios internacionales. Pero es decisión política. Si el presidente de la República toma esa decisión, realmente sería muy, muy conveniente. Y tiene para costos la políticos también. Así es. Pero mire usted, eh, el ecuatoriano está dispuesto a no perder la dolarización con, y sacrificarse un tanto, eh, incrementando eh, permitiendo el incremento del precio de las, gasol de las gasolinas. El de la super ya está, falta el de la extra. No recomendamos topar por el momento el gas, no recomendamos topar por el momento el diésel. ¿Por qué? Porque realmente afectarían a la parte de la transportación masiva y eso sería delicado para el país. Pero el mismo gobierno nacional ha considerado o ha observado que al incrementar el precio del súper en este momento, la, la ciudadanía lo que hizo fue trasladarse a la gasolina extra por comodidad. No, obviamente no. no no contempla de que el vehículo que está usando es un vehículo moderno de inyección y va a afectarse a corto plazo y va a ser más caro aún el, el reparar los inyectores frente al costo de la gasolina creemos nosotros firmemente de que debe ajustarse el precio de la gasolina esta y hemos hecho una encuesta a nivel de, de ciudadanía y la gente dice no que si no hay alternativa por ese camino vamos no hay alternativa porque los costos Realmente de la deuda externa están muy altos. 9 mil millones que, de dólares. Dice que menos. viene 900 millones de dólares al 6%. De la China. Eso significa el doble de la tasa, casi 7, ¿no? Al doble de la tasa que nos da el Fondo Monetario Internacional. Los plazos nos dan a 20 años del fondo, este es a 6 años con dos de gracia. Es decir, a 4 años, en 4 años tenemos que devolver los 900 millones con las tasas de interés que para nosotros en el gobierno son altas. Si bien es cierto que los del gobierno manifiestan que es una tasa preferencial y que es a los años que se ha hecho, nosotros no creemos que es así. Porque las, los préstamos de gobierno a gobierno o a través del Fondo Monetario Internacional están oscilando entre el 1.5 y 3 por Pero el Gobierno Nacional adquiere esta, este nuevo crédito por 900 millones de dólares frente a una deuda. Muy superior, 8 mil millones de dólares, es decir, no, no es llegamos, deuda, sino, sino un déficit. O un presupuestario, déficit presupuestario. Claro, de 8 mil millones de dólares, que es lo que requiere la caja fiscal para el año 2019. ¿Es inferior este, este nuevo crédito adquirido por el Gobierno Nacional? Eh, bueno, va a cubrir solamente... Eh, los gastos de, que requiere el gobierno para diciembre. diciembre del 2018. Sí, eh, creo que con ese crédito estaría terminando el año eh, con las justas. Eh, vamos a tener serios problemas a partir del primer trimestre del 2019, en donde realmente nos preocupa mucho que va a haber que endeudarse y, y por el riesgo país que está sobre los 800 puntos. Las tasas de interés estarán oscilando entre el 9 y 12 por ciento. Otro, regresando al tema de la proforma presupuestaria, otro de los elementos que destaca el Ejecutivo es que 135 millones de dólares se reducirán en masa salarial, dicen. Con ello, el recorte en gastos de personal será de 205 millones de dólares. ¿Cómo lo miró usted? Esperamos nosotros y aspiramos que, por ejemplo, en la Vicepresidencia de la República, con el actual vicepresidente, que es un técnico, no requiera de 200 asesores. 200 asesores significan alrededor de 8 millones de dólares mensuales, que realmente eso es alto. Si empieza a reducirse, de las declaraciones que hemos podido escuchar del actual señor vicepresidente, es requerirá de dos o tres, en, digamos, en la parte social, porque manifiesta ser economista o tiene un bachelor, que es muy equivalente a la licenciatura en economía. Además tiene el auxilio tanto del Colegio de Economistas de Pichincha como el de Guayas, por supuesto. Es de nuestra área y mm. tiene todo el respaldo y el asesoramiento gratuito. Es que es importante que él sepa desde ya que nosotros estaremos ayudando, pues no puedo decir vigilantes, sino ayudando y colaborando en lo que él crea pertinente. Pero ahora bien, ¿el gobierno nacional entonces buscará reducir el, el aparataje estatal? Mire, nosotros estamos recomendando que no haga, digamos, una, un, un, un problema grave en la parte social porque reducir 30 mil cargos de oficinistas uh -huh. o de gente que tiene nivel 1 o menos, o a las que están atrás. Eh, no, no, no afecta, no estaría 30 millones de dólares anuales que no le significan uh -huh. absolutamente en el presupuesto nada mayor. Lo que sí debe verse es, por ejemplo, las dos petroleras estatales, tanto Petro Ecuador como Petro Amazonas. Dicho del señor ministro, de boca de él, públicamente hay 12 mil empleados en las dos estatales 6000 mil en cada uno más menos y con cuatro mil en las dos estaría más que suficiente es decir hay ocho mil trabajadores que no hacen absolutamente nada y el costo es más de 100 millones mensuales en, en las dos estatales petroleras y esto hay que reducirle hay que tratar de, de remediar y obviamente la parte administrativa tendrá que ver cómo va a haber si sí, estas vacantes que se canalicen ya tienen que ser suprimidas y lo que es más importante, tratar de vincular a petroleras que son eh, privadas, parte de los técnicos que están subutilizados. Tanto en Petro Ecuador y más aún en Petro Amazonas. Pero al desvincular a estos trabajadores, pasarían a ser parte de, eh, a, o más bien a incrementar las cifras del desempleo. El Gobierno Nacional ha argumentado que en el sector privado se podrían reactivar, pero ellos también, desde el sector privado, dicen: bueno, las condiciones recién empiezan a surgir como para contratar nuevo personal. Bueno, habrá un periodo que tengan que tratar de remediar de alguna manera. Porque no va a ser masivamente las, las, las cancelaciones, uh -huh. sino irá progresivamente, que es lo que ha pensado el ministro de Trabajo, que lo está haciendo bien, ¿no? Eh, de todas maneras, tener 200 asesores que no hacen nada si no están en nómina, tal vez por uh -huh. el diezmo o la primicia, realmente es grave para el país. Pero entendemos que hoy en día, pues el vicepresidente, por ejemplo, reducirá como redujo de 140 asesores el actual señor ministro de Relaciones Exteriores. Tenía 140 asesores el Ministerio de Relaciones Exteriores que constaban en nómina, muchos de ellos extranjeros, que solo iban a cobrar. Entonces, lógicamente, el pobre país tiene que gastar 9.900 millones de dólares en remuneraciones. Esto tiene que reducirse y hay mecanismos de reducción que nosotros hemos recomendado tanto al señor presidente como al señor ministro de Trabajo. Uno de los elementos, para ir cerrando ya la entrevista economista, uno de los eh, elementos señalábamos, es las concesiones. El gobierno nacional insiste en que serán alrededor de mil millones de dólares los que entrarán a la caja fiscal como ingresos permanentes, dice él. Desde la Comisión de Desarrollo Económico y en el Pleno de la Asamblea Nacional insistían en conocer cuáles son las empresas. Eh, que podrían ser concesionadas. Hay legisladores que señalan que, por, por norma constitucional, la, la, el, el sector estratégico no puede ser concesionado, pero al parecer allí apuntaría el gobierno nacional. Bueno, digamos, la ley lo, lo, los protege a nuestro patrimonio porque es patrimonio de los ecuatorianos. Cada uno de nosotros es accionista de, de, las, eh, de las hidroeléctricas, de, la, de las telecomunicaciones. Porque son del Estado, no es del gobierno, y lógicamente tendrán que respetarse, si no, pues tendrán que responder ante la ley y la Contraloría tendría que estar vigilante de qué es lo que está pasando, qué es lo que puede pasar. Y creo que el licenciado Moreno no se va a jugar por ese lado, pero sí va a ver cómo reactiva, por ejemplo, TAME, Infarma y algunas otras para aprender accionariamente al sector privado, que por ahí podría ser algo de recuperación para el, para el gobierno y sobre todo para la caja fiscal que está para este año 2019 preocupante por lo deficitaria que está. Economista, le queremos agradecer aquí en la televisión de la Asamblea Nacional, gracias por sus criterios respecto de la proforma presupuestaria. Con nosotros el economista Víctor Hugo Albán, el presidente del Colegio de Economistas de Pichincha. Nosotros seguimos con más información. Atención, durante el programa Tercer Debate de esta semana, los asambleístas Lenin Plaza y Germu y Calle analizaron el rol que cumplirá el nuevo vicepresidente de la República. Los legisladores coincidieron en que Otto Sonnenholzner maneja un perfil económico, por lo que el jefe de Estado podría otorgarle funciones relacionadas con dicha área otto Sonnenholzner holzner fue posesionado como el nuevo vicepresidente de la república en reemplazo de maría alejandra vicuña quien renunció al cargo tras ser acusada de supuestos cobros de diezmos durante el programa tercer debate los asambleístas lenin plaza y Germoy y calle analizaron la designación de Sonnenholzner. holzner si bien debemos estar todos predispuestos a combatir a la corrupción hay un sector amplio de la población que se cree inmaculado y eso no le hace bien al país porque se está actuando desde mi punto de vista con cierto revanchismo. Es decir, estas personas no militan en ningún tipo de política, están abstraídas del mundo real y por tanto van a comportarse de acuerdo a los intereses generales de todos los ecuatorianos. Pues no es así. Sonnenholzner maneja un perfil económico y está vinculado a los medios de comunicación. Pues su padre fue el principal directivo de una de las radios de la ciudad de Guayaquil. Eh, el Ecuador está caminando y, y el gobierno está <coughs> caminando a ese centralismo absorbente que le hace daño a las grandes ciudades. Yo no tengo nada en contra de nuestros hermanos de Quito ni de Guayaquil, pero tenemos un gabinete lleno con Quito, Guayaquil y alguien de Cuenca. Yo le quiero decir más bien que a mí sí me gustaría que estos aspectos económicos lo tome Otto Sonnenholzer, porque se lo ve justamente con ese ánimo de salir de estas situaciones rutinarias. Lenin Plaza y Germo y Calle coinciden que el presidente de la República será el encargado de otorgar las nuevas funciones al vicepresidente. Ricardo Bravo, TVL Noticias. La comisión calificadora que lleva adelante el proceso de selección de los nuevos jueces que conformarán la Corte Constitucional terminó la fase de comparecencias orales. Los 21 postulantes fueron evaluados con preguntas de jurisprudencia, normas constitucionales y competencia, y así lo informó el Consejo de Participación Ciudadana Transitorio. Este viernes se cumplió el último día de comparecencias con Raúl Llagas, Nilda Núquez, Stalin Raza y Daniela Salazar. Ernesto Albán, quien preside la comisión calificadora, puntualizó que culminada esta fase se procederá a calificar los exámenes escritos y las comparecencias orales. Estos resultados serán presentados públicamente el día lunes 17 de septiembre en las instalaciones del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio a partir de las 17 horas. Momento de una pausa aquí en la televisión legislativa. Cuando regresemos, tenemos más información. Regresamos con TVL Noticias, emisión estelar, luego de la siguiente pausa promocional. Continuamos con TVL Noticias, emisión estelar. Gracias amigas y amigos por continuar con nosotros. Tenemos más información. Los proyectos de ley que buscan modificar las pensiones vitalicias de expresidentes y vicepresidentes de la República que se encuentren inmersos en temas de corrupción generan discusión. Existiría consenso entre la mayoría de las bancadas legislativas para retirar este beneficio a quienes no cumplan con los requisitos. En la Comisión de los Derechos de los Trabajadores existen al menos dos proyectos de ley que buscan eliminar las pensiones vitalicias que reciban los expresidentes y exvicepresidentes cuando estos se vean involucrados en actos de corrupción. Una de las propuestas es del asambleísta Eliseo Azuero. Lo que planteo es de que los exmandatarios tengan derecho a cobrar hasta dos años después de terminado su mandato y puedan recuperar. Esta pensión vitalicia cuando cumplan 65 años como todos los ecuatorianos cuando nos jubilamos y de ahí para adelante podrán percibirlo, siempre y cuando no hayan sido juzgados por la justicia. Sin embargo, en la mesa legislativa aún no se ha dado trámite. Según la presidenta, la asambleísta Liliana Durán, la decisión responde a la falta de información. No tenemos, no tenemos la información. Nosotros podríamos hacer una, una, un resumen de las diferentes instituciones que no dan respuesta y esa es la razón por la que tenemos eh, todavía en nuestros despachos... Tenemos algunos proyectos de ley que no son los únicos. La comisionada Cristina Reyes manifestó que su bloque está de acuerdo en que se retire este beneficio a exmandatarios que se encuentren inmersos en casos de corrupción. En el sentido que las pensiones vitalicias para los presidentes y exvicepresidentes electos por voluntad popular sean solamente para quienes han tenido una carrera intachable y no hayan sido reñidos, no hayan tenido problemas con la ley y menos hayan sido sentenciados. Ante la duda si la ex vicepresidenta del Ecuador, María Alejandra Vicuña, reciba este beneficio, la presidenta de la Asamblea aclaró. La ley es clara y establece que solamente lo podrán recibir quienes son electos. Por lo tanto, esa posibilidad ya quedaría descartada. También el ex vicepresidente Jorge Glass, inmerso en temas de corrupción, podría quedar fuera de esta propuesta, debido a que ninguna ley es retroactiva. Recuerden que esto no es un tema retroactivo. Entonces quedará vigente para los futuros casos y además se determina solamente el retiro en caso de que existan este tipo de situaciones de ilegalidades o de sentencias en casos de corrupción. Claro que es absolutamente inmoral, antiético que un mandatario, un exmandatario que ha sido sentenciado por delitos de corrupción, perciba esos valores. Además, El artículo 135 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa fija la pensión vitalicia mensual del 75% de la remuneración vigente a favor de expresidentes y exvicepresidentes de la República electos constitucionalmente. Lorena Espinosa, TVL Noticias. La comisión ocasional encargada de tratar los temas de niñez y adolescencia recibió a una representante de las familias víctimas de alias Mangajo, quien violó y drogó a varias menores de edad en la ciudad de Cuenca. La familiar de una de las víctimas llegó en compañía del asambleísta Lourdes Cuesta, quien además socializó un proyecto de ley que plantea la creación de un registro de personas que cometen estos delitos. El caso de Juan Andrés, más conocido como Mangajo, que conmocionó a la ciudad de Cuenca, fue analizado al interior de la Comisión Ocasional de Niñez. Según información, alrededor de 37 mujeres fueron agredidas por este sujeto, quien las drogaba, violaba y luego las filmaba y extorsionaba. El modus operandi de Mangajo era a través de redes sociales, en donde las contactaba, se ganaba su confianza y luego abusaba de las menores de edad. Así lo contó una familiar de las víctimas. Eh, a raíz de lo que la primera niña denuncia, esto se fue, se hizo viral, entonces empezaron a llegar más niñas. Esperamos que, que, que pierdan el miedo, que tengan la valentía, porque para esto se necesita mucha valentía y que sigan sumándose a las a, a las denuncias. Las secuelas que dejó mangajo en las menores de edad es irreparable, sostuvo. Pues hay casos de niñas que incluso han intentado suicidarse. Hay niñas que han querido suicidarse. Eh, mucha depresión. Eh, las niñas están muy mal. El tratamiento de este caso en la comisión fue propuesto por la asambleísta Lourdes Cuesta, quien señaló que desde la Asamblea Nacional se deben emprender acciones con el fin de que estos hechos no vuelvan a ocurrir. Para ello, plantea un proyecto de ley sobre registro nacional de violadores, abusadores y agresores sexuales de niños, niñas y adolescentes. Que personas como el mangajo, como el señor Juan Andrés Vintimilla Vega, violador de niñas, una vez que cumpla su condena, que espero que sea de 40 años, no vuelva a acercarse jamás a una niña, a un niño o a un adolescente. La reparación de las víctimas es otro eje que dijo la Asamblea deberá poner énfasis. Ayudar con que tengan también apoyo psicológico, no solamente las niñas, no solamente los niños, sino su familia. Como antecedente sobre el caso Mangajo, el delito de violación está sancionado en el artículo 171 del Código Orgánico Integral Penal, con privación de libertad de 19 a 22 años. En actualidad, la Fiscalía desarrolla las averiguaciones para determinar si los videos captados por el sospechoso eran utilizados en el delito de pornografía infantil. Mariela Logroño, TVL Noticias. La Comisión del Derecho a la Salud analiza la propuesta para la rehabilitación de las personas con adicciones. La iniciativa es de la asambleísta Mayra Montaño y la comisión podría incluir la propuesta dentro del proyecto de Código de la Salud. La Comisión del Derecho a la Salud conoció el proyecto de Ley Orgánica para la Prevención de la Adicción de las Drogas y Rehabilitación Social de las Personas Adictas. La iniciativa es de la asambleísta Mayra Montaño y busca desarrollar programas de tratamiento y rehabilitación a los consumidores. Que la, la... El pedido de la asambleísta va a ser que podamos tomar en cuenta este proyecto para que sea incluido en el, en el Código de la Salud. Hay que analizarlo, eh, le he dicho a mi equipo que haga un análisis profundo de esta, de esta propuesta para ver la posibilidad, dependiendo qué es lo que presente. Plantea además que el Ministerio de Educación tenga la obligación de incluir en el pensum académico de las instituciones de educación general básica y bachillerato una materia orientada a la prevención del consumo de drogas. Ya se aprobó aquí en la Asamblea Nacional y es la Autoridad Sanitaria Nacional primero la que tiene que evaluar a nivel nacional los centros que hay de rehabilitación y en segundo lugar es una política de Estado el garantizar la existencia de estos centros de rehabilitación para que den el respectivo tratamiento a estos pacientes. Por su parte, el asambleísta Ángel Sin explicó que el Estado debe asumir la responsabilidad en el seguimiento y tratamiento de las adicciones. Habría que revisarlo de manera muy sucinta, a fin de, de ver en qué, en, qué, en qué instancia empatamos a alguien. No se descarta que la propuesta sea incluida en el proyecto de Código de la Salud. Ricardo Bravo, TVL Noticias. La Fundación para la Confianza de Chile socializó programas y medidas con las que cuenta su país para prevenir los casos de violencia y abuso sexual contra los menores de edad. Los criterios fueron escuchados en la Comisión de Educación. Valentina Correa, de la Fundación para la Confianza de Chile, socializó en la Comisión de Educación los programas con los que cuenta su país para prevenir los casos de violencia y abuso sexual contra niños, niñas y adolescentes en entidades educativas. Resaltó la importancia de difundir los protocolos de actuación en casos de abuso. Los protocolos tienen que estar visibilizados para que tanto un apoderado lo pueda aplicar también para su realidad de su casa y también para que te dé cierta seguridad a ti como padre ¿no? o como profesor de que hay una cultura de proteger. Si no se conocen los protocolos no se pueden mejorar y menos se pueden actuar. Trabajar en la prevención fue otra recomendación que realizó Correa, quien mencionó que los daños que produce la violencia en los menores afectan su nivel cognitivo durante toda la vida. Ese, ese dolor, ese trauma, se, se traduce a una, a una respuesta fisiológica, a un aumento del cortisol y ese, el sistema que siempre tiene que estar en una constante sana tensión entre estar alerta y en descanso, ¿no? el simpático y el parasimpático, lo que hace es que constantemente estás... Ante, una, ante el acecho y eso hace que eh, otras funciones como por ejemplo el área cognitiva no tengan el espacio suficiente y tu cuerpo siempre esté ante un estado de alerta y no se puede desarrollar por eso el... La titular de la comisión, Silvia Salgado agradeció el aporte y resaltó la importancia de vigilar que los espacios en las unidades educativas sean seguros para los menores educativo y vayan determinando cómo superar los espacios de riesgo para, eh, para la violencia. Y por decir algo, el hecho de que si hay salas oscuras, esas salas deberían ser puestas, colocadas ventanas. De que si ventanas? los baños quedan en la parte final del, del salón, ¿no? uh -huh. o sea, tenga la posibilidad también de tener eh, la, la precaución de que no sean sitios que no se les puede escuchar ante. Una posible emergencia a los, a los niños y a las niñas. El trabajo constante con niños y niñas para que conozcan sus derechos y la separación inmediata de presuntos agresores ante un hecho de maltrato son acciones imprescindibles para interrumpir cualquier tipo de vulneración de derechos, resaltó la representante chilena en la comisión. Jennifer Carrera, TVL Noticias. Entrevista. Y ahora en nuestro espacio de entrevistas conoceremos el monto recaudado a la fecha por concepto de remisión de intereses tras la vigencia de la ley de fomento productivo. Nuestra compañera Belki Sánchez dialogó con el director zonal de Pichincha del Servicio de Rentas Internas. Andrés Ordóñez, abogado, director zonal de Pichincha del Servicio de Rentas Internas. Señor Ordóñez, bienvenido a TVL Noticias, qué gusto que esté con nosotros. Muchas gracias eh, por la invitación, uh -huh. recibo un cordial saludo, la ciudadanía un cordial saludo de parte del SRI, especialmente de nuestra directora, la economista Marisol Andrade. Correcto. Como bien sabemos, en agosto pasado la Asamblea Nacional aprobó esta ley de fomento productivo que entre otros aspectos contempló un tema de remisión tributaria. ¿A qué se apuntó justamente con este tema a través de esta iniciativa legal? En, hay que verle a la ley en un contexto global, sí, sí. Eh, que el momento económico que el país tenía era poco complicado y necesitaba de esta decisión económica, de esta decisión política, eh, que nuestro presidente lo ha hecho creo que correctamente, es incentivar a la, a la inversión, eh, volver a, a establecer canales efectivos y la remisión era, era un puntal Importante en esto, ¿no? Uh -huh. Ya que muchos muchos contribuyentes se han visto un poco limitados por las obligaciones que venían arrastrando con el SRI, juicios tributarios, deudas de matriculación vehicular. En este sentido, ¿qué es la remisión tributaria? La Para remisión que lo la es la condonación o el perdón de los intereses, multas y recargos uh -huh. generados de una obligación tributaria. Uh -huh. Siempre y cuando se pague el capital, que es el impuesto, que contrario a lo que muchas personas indicaban que estamos eh, eliminando impuestos, no lo estamos haciendo. Estamos cobrando el impuesto. Uh -huh. Pero lo que estamos perdonando es, son estos recargos accesorios por la falta oportuna de pago, que no necesariamente es porque no se ha querido hacer, sino que son momentos económicos que el contribuyente puede estar pasando. Le sería entendido este, este momento eh, fundamental, esta decisión política y este fomento productivo que requiere el país. Uh -huh. Y hemos implementado una muy buena remisión, habilitamos nuestros canales al, el mismo día que se publicó la ley, nuestra página web estaba funcionando. Nuestra directora al siguiente día firmó la resolución porque entendíamos que teníamos que habilitar a los contribuyentes de manera rápida, de manera fácil, este fomento productivo para que los valores que hubieran tenido que pagar por interés, multas y cargos, uh -huh. lo puedan reinvertir en, sus, en su actividad económica, puedan emprender nuevos nuevos procesos productivos, que eso al final del día va a recaer en un beneficio para todos los ciudadanos. Entonces, como mucha gente decía que es de, está destinado a las grandes empresas, que estamos perdonando impuestos, nosotros lo vimos desde el otro punto Ajá. de vista, que más bien es una fuente de inversión, que en vez de que se pague esto al fisco, que la gente pueda volver a invertir estos, estos valores pagando el impuesto originalmente establecido, que es el, el, el capital. Eh, que muchas, gente, eh, muchas personas puedan Ajá. ya terminar los juicios tributarios por el costo-beneficio que, que lleva esta remisión. En este contexto recordemos cuáles fueron estas obligaciones tributarias puntuales que se consideraron a través de ese proyecto de ley para la respectiva remisión. ¿Cuáles fueron sí. estas? Eh, son cuatro productos como Ajá. lo vemos en la serie. El primero son las deudas tributarias que son las deudas ya establecidas con la administración tributaria, que estaban pendientes, son las declaraciones tributarias. ¿Por qué las declaraciones? Porque vimos que era el momento que la gente se puede poner al día con el SRI, y puede ser que no declaró, que se lo olvidó o simplemente que tenía miedo a hacerlo por, por los controles. Uh -huh. Pero este era el momento para ponerse al día, para ser el, la declaración sustitutiva, si fue el caso, la declaración original, matriculación vehicular también, la, la matriculación vehicular y las cuotas del RIS, que el RIS uh -huh. es, un, es un segmento de contribuyentes especial, uh -huh. que es, es más para los contribuyentes que tienen cierta informalidad o son, o son pequeños. También vimos importante que se les debe motivar a, a ellos, entonces engloba todo el entorno que, que manejamos en la SRI, hemos visto también que si usted tiene una multa tributaria, si cumple el deber formal, la multa se extingue de pleno derecho. Uh -huh. Ejemplo, si es que usted estaba pendiente en la declaración de impuesto a la renta y tenía una multa por esta declaración, usted presentando la, la, la declaración en cero porque no tuvo actividad, la multa automáticamente se le extingue. Eh, hablamos de que este perdón de, de estas multas, intereses, recargos, aplicaban eh, para aquellos... Eh, a aquellos rubros vencidos hasta el 2 de abril del presente año Sí, exactamente, es el 2 de abril ¿Por qué? Porque el 2 de abril fue cuando nuestro presidente dio el anuncio Que iba a proponer, proponer ley Entonces, ¿cómo sería? No podíamos motivar un, un, un incumplimiento El presidente no podía motivar esto Entonces, por eso es que se Ajá. contempló el 2 de abril Aquí Se determinaron que... plazos Se determinaron plazos y estamos ya próximos a culminar este 2018 Entonces, ¿cómo nos fue como sí. país en la aplicación ya de esta normativa? creemos que como sería sido un éxito hemos cerrado casos que los contribuyentes en nuestra página web pueden ver testimonios de contribuyentes uh -huh. que realmente les cambió la vida, pueden ya vivir en paz, porque si uh -huh. si sí es, sí es un problema tener una obligación pendiente. Hasta el momento vamos recaudando 189 millones y vamos gestionando, perdón, déjeme ver el dato claro exacto. Y ya vamos gestionando 278.1 millones. porque es el dato recaudado y gestionado? Porque es el dato que los contribuyentes han pagado, efectivamente, que es lo recaudado. Pero esta ley tenía otro incentivo, que es la facilidad de pago del capital. Uh -huh. Que no es que yo pague hasta el 28, sino que soy un micro, pequeño y mediano contribuyente. No solamente tengo el beneficio de que pago el capital, sino que lo podía hacer en dos años. Uh -huh. Entonces, realmente es un fomento productivo, no es... Ha requerido mucho desarrollo por el SRI, pero creo que lo hemos hecho bien, lo hemos hecho eficiente y la remisión va en muy buen camino, eh, tomando en cuenta que la meta son 602 millones. Precisamente, ¿cuál era el estimado, esa proyección que se había determinado ya eh, para la aplicación ya de la normativa? Sí, como monto a recaudar, Ajá. efectivamente hasta el 28 de diciembre son 602 millones. Estos 602 millones vamos recaudando, vamos 189 millones en proceso de conciliación, más o menos 3 millones tomando en cuenta que muchos contribuyentes han pagado, pero está pendiente que desistan. Uh -huh. Y están en el proceso de desistimiento y de presentar el trámite. Una vez que presentan uh -huh. el desistimiento, este valor aumenta. Eh, tenemos experiencia de las remisiones anteriores que la gente paga los últimos 15 días. Uh -huh. Entonces, eh, entendemos que esta semana y la siguiente semana son, son las más fuertes y que vamos a alcanzar la meta. Hemos tenido acercamientos con los contribuyentes. Eh, eh, se ha aceptado de muy buena manera. Esta remisión creo que es una ley muy positiva para el país, para el sector productivo, es una ley que contempla muchos beneficios, que creo que como esta ley, en mucho tiempo no va a salir otra. Es uh -huh. una ley bastante buena. Se determinaron grupos de beneficiarios, es decir, aquellos que por un lado pagan la totalidad del capital, pero también hay otro grupo en donde se podían solicitar facilidades de pago. ¿Podemos ampliar un sí. poco este, este tema? Eh. Como es una ley de fomento productivo, veíamos que los que más tienen, y, y, y haciendo un, una mención, aplicando los principios tributarios, decíamos que los que más tienen tienen la posibilidad de pagar hasta el 28. Pero hay contribuyentes pequeñitos que, aunque parezca poco, 100 dólares para ellos es, es mucho, no es, es. Es, es, es una riqueza. A estos pequeños contribuyentes se les dio este incentivo de que puedan pedir la facilidad de pago. Uh -huh. ¿Cómo fue el análisis que finalmente eh, salió en la ley? que los contribuyentes del grupo A, los grandes contribuyentes, son los que tienen un promedio de ingresos de los últimos tres años de 5 millones en ventas brutas o los que pertenecen a un grupo económico. Uh -huh. Viéndose así que son los contribuyentes que más capacidad contributiva tienen y que pueden hacer el pago sin que sea un esfuerzo tan grande como un chiquito que, como le digo, 100 dólares en tres meses es bastante, uh -huh. pero 100 dólares en dos años le permite estar al día con el SRI, dejar esa esa obligación atrás y volver a empezar. Hemos visto, nuestra directora ha entendido esta remisión común, borra y va de nuevo. Pongámonos uh -huh. al día, eh, yo te perdono esto, pero tú cúmpleme. Uh -huh. Y vamos de nuevo, vamos a creer, a, a volver a, in, a invertir en el, en el país con reglas uh -huh. desde cero, con reglas más claras, eh, definiendo incluso algunos criterios que estaban por ahí pendientes. Entonces ha sido bastante positivo. Usted mencionaba hace poco que ya hay experiencia anterior de que los contribuyentes esperan los últimos días del sí. año para ponerse al día con estas obligaciones tributarias. Y es precisamente porque esto que se ha considerado en esta ley de fomento productivo en cuanto a, a, a la condonación de las deudas, intereses, multas y recargos y demás, no es reciente, no es nuevo. Ya mm. se ha venido aplicando eh, anteriormente con eh, la promulgación de otras normativas. Sí. ¿Cómo, eh, ¿Cómo se ha visto la evolución eh, ya en la aplicación de estas, de estas leyes respecto a este tema y cuánto ha sido el beneficio en este caso para el país? Ya, eh, el beneficio indudablemente es la, la reinversión que se tiene Ajá. más la recaudación que se tiene al día de hoy. Uh -huh porque mucha gente trataba de decir, pero el, en, en tres años, dos años puedes recaudar el doble, uh -huh. pero hay que analizar el valor del dinero en el tiempo. Así no es así. lo mismo que ahorita recaude los 189 millones, uh -huh. hay que hacerlo en tres años. Entonces, indudablemente que es un beneficio solamente desde el tema tributario, pero ya viendo el tema económico global, uh -huh. eh, esto va a llevar mayor inversión, mayores fuentes de trabajo y más uh -huh. tributación. Entonces, es una inversión que se hace esto para invertir en el país. Es decir, se invierte con esta remisión porque estos, estos dineros se redestinan a más empleo. Entonces es más generación de riqueza y circulante en el país. 189 millones más menos recaudados hasta el momento de una proyección de 600 millones. ¿Cuánto eh, más se estima que se pueda recaudar en estas últimas semanas que quedan de este año? ¿Se logrará llegar a esta meta? De, de, esta, sí. de esta experiencia que sí. ya ustedes tienen. Sí, previa. somos optimistas no solamente que vamos a llegar a la meta sino que la vamos a sobrepasar tomando en cuenta que hemos creado canales de muy fácil aplicación eh, hemos hecho fuerte publicidad por la remisión hemos visitado a contribuyentes nos hemos reunido con contribuyentes que nos han dicho que sí se van a acoger a la remisión uh -huh. que están esperando fuentes de financiamiento que no es un tema fácil y que ya están consiguiéndolo. Y temas ya operativos, como que desistan, como que pidan autorización uh -huh. si es que son empresas, o otro aspecto importante, que traigan el dinero desde casa matriz. Hay muchas sociedades que su casa matriz está afuera, entonces Correcto. el dinero está ingresando al país con la, con la remisión, ¿no? es algo bastante positivo, pero es un proceso que toma su tiempo para las empresas, pero entendemos y estamos optimistas de que vamos a superar esta meta. Para finalizar, eh, comentar cómo pueden hacer, en efecto, los ciudadanos para poderse acoger todavía a estos beneficios de la ley de fomento productivo y hasta cuándo, en términos ya reales, pueden hacerlo. Sí, es una muy buena pregunta, Ajá. tomando en cuenta que también... De las experiencias que tenemos, la gente siempre deja la matriculación vehicular para la última semana. Vemos el 31 de diciembre, Exactamente. largas colas, por ejemplo. Exactamente, Ajá. en vez de pasar el fin de año con su familia, pasa haciendo colas y muchas veces es porque el valor a pagar era muy alto. Uh -huh. ¿Por qué no aprovechar esta remisión para hoy pagar, matricular hoy y tener un fin de año tranquilo? no uh -huh. Evitar estar haciendo colas y, y, y más bien pasar con la familia. Eh, para el efecto, hemos habilitado muchos canales. Uh -huh. eh, no es necesario que los contribuyentes se acerquen al SRI, no es necesario que presenten un trámite. Hemos aplicado la, simpli la, simplifi la simplificación, simplificación de, de trámites, trámites que también contempla la ley con la remisión. Decíamos, ¿por qué no dar inicio a esta disposición con la misma remisión? Y todo está web. Si es que usted visita nuestra página web, usted se loguea, puede ver los valores a pagar, puede pagar desde la página web. Facilidades de pago son web. No es necesario que se acerque al SRI. Es, el único es caso es que presente el trámite del desistimiento judicial. Caso Correcto. contrario, no es necesario. Esto es importante porque muchos de los ciudadanos en ocasiones desisten porque, eh, claro, miran que estamos en las últimas semanas del año, es diciembre, eh, piensan habrá unas colas interminables de gente que todavía quiere acceder a estos beneficios. Entonces, desisten justamente de poder acogerse uh -huh. de algo que puede resultar muy, eh, muy importante para ellos, ah, así es. Claro, eh, esa misma visión ha tenido nuestra directora y nos pidió que seamos bastante creativos uh -huh. en la en la página web, en los medios virtuales, aprovechar la tecnología Ajá. para que el contribuyente lo haga desde su domicilio tranquilamente, que no tenga que hacer colas, esperar. No obstante, no, nos ha dado el mensaje de que no dejemos de lado la atención. Ajá. En lo que es la zona 9, por ejemplo, ya activamos el plan de contingencia para hacer el horario extendido de 8 a 6 de la tarde, Ajá. tomando en cuenta que la gente... Puede venir a preguntar eh, ciertas cosas, no confía en la tecnología, no somos una sociedad todavía informática, así que hemos implementado estos planes de, de contingencia también. Insisto en mi pregunta, ¿hasta cuándo puntualmente? Es hasta el 28 de diciembre. Ya. Hasta el viernes 28 de diciembre, que son los que se cumplen los 90 días uh -huh. desde que se publicó la ley. Así es. Pero el mensaje es no, no esperar hasta el 28. Uh -huh. ¿Quién sabe que estoy haciendo el, el, el pago y se me va el internet porque se me acabó el saldo, se me acabó la batería? o algo? Uh -huh. Mejor hacerlo en, en esta semana que empieza y, como le digo, tener un, ya un fin de año tranquilo. Uh -huh. No necesariamente acudir en persona a las eh, sedes del SRI, uh -huh. e lo pueden hacer en línea a través de www.sri.gov.es se le despliega un pop up que dice últimos días de remisión, da clic ahí y ahí tiene toda la información. Y es una navegación bastante fácil, no es necesario que cuente con un asesor contable, un uh -huh. asesor tributario, es bastante fácil, lo hemos hecho bastante amigable, incluso en la página web usted puede ver los pagos previos uh -huh. que hizo sobre la obligación, uh -huh. que se aplican al capital y el saldo que le queda pagar. Reiterar entonces nada más la invitación sí. para que todos los ciudadanos puedan acogerse a estos beneficios. Sí, a la ciudadanía invitarle que no deje pasar esta gran oportunidad, que con estos beneficios, como le digo, creo que no va a salir otra ley y creo que este es el momento de creer en el Ecuador y volver a invertir y de ponerse al día con el SRI y empezar desde cero de una manera adecuada y correcta. Andrés, muchísimas gracias Muchas por habernos gracias acompañado usted. en este espacio. Ha sido la presencia de Andrés Ordóñez, director zonal de Pichincha del Servicio de Rentas Internas. Regresamos con TVL Noticias, emisión estelar, luego de la siguiente pausa promocional. Continuamos con TVL Noticias, emisión estelar. En la sede de la Asamblea Nacional se llevó a cabo una feria de emprendimientos promovida por la Asociación de Padres y Amigos en Defensa de los Derechos de las Personas con Autismo. En la cita, además, se expuso sobre la neurobiodiversidad. Luchamos por la inclusión basada en amor y educación. Es el lema de la Asociación de Padres y Amigos para el Apoyo y la Defensa de los Derechos de las Personas con Autismo, APADA. Una organización que ha permitido visibilizar sobre el autismo y a su vez prestar apoyo a las familias que tienen a un niño con esta neuropatología. En ese sentido, en la sede legislativa se desarrolló una feria de emprendimientos. María de Lourdes Ortega explica el objetivo de este tipo de actos. Siempre buscamos eh, aceptar a los otros como son y como piensan. Las personas con autismo lo que las vemos es no como, no como una discapacidad, sino como una neurodiversidad. Como le explicaba la presidenta de Apada, la finalidad del organismo es llegar con el mensaje de que tener autismo es solo pensar diferente, pero que se puede llevar una vida normal. Así como Juan Sevilla, quien es padre de dos niñas, trabaja y es empresario. Normal, como tú, como yo, cualquier persona. Yo trabajo, estudio, tengo una carrera, administro una empresa, tengo dos hijas, así. También su hermana Yaritza Sevilla, que tiene un hijo con autismo, nos cuenta su experiencia. Porque ellos necesitan mucho tiempo, pero son demasiado inteligentes que van creciendo y se van dando cuenta todo lo, lo valioso que son, que pueden salir adelante, que pueden hacer una vida normal. Estos padres de familia desarrollan emprendimientos con el fin de sustentarse económicamente, pero a su vez demostrar a la ciudadanía que tener a un hijo con esta patología les permite evidenciar que hay otras formas de ver el mundo. En estas circunstancias hay que darnos la mano, hay que apoyarnos. No importa la condición, no hay que subestimar tampoco la integridad y la condición de estas personas. Lo que nosotros promovemos es esto, ¿no? Es generar toda una red de apoyo, no importa de dónde venga el, el apoyo. La feria por la neurodiversidad estuvo acompañada por grupos musicales y también artísticos que dieron el toque a esta fecha especial. Mariela Logroño, TVL Noticias. Y en el tercer día de la novena que se realiza en la Asamblea Nacional, el área de tecnología homenajeó a niños, niñas y del Colegio Don Bosco, con quienes compartieron villancicos, refrigerios y mucha alegría. Fueron coreados por niños y adultos en el Hall del Palacio Legislativo por motivo de la realización del tercer día de la novena, la cual estuvo a cargo de la Coordinación de Tecnologías e Información de la Asamblea Nacional evento que contó con la presencia de 120 niños de la escuela Don Bosco. Luis Duque, quien forma parte de esta área, comenta sobre este momento. Que ellos mira el entusiasmo que tiene, inclusive trajeron eh, su propio coro. Nosotros los estamos recibiendo con nuestras canciones. Es muy emocionante. Esperemos que el resto de días también sea de la misma manera. Stephanie Moreno, docente de la institución, recalcó la importancia de la participación de los niños de quinto y sexto de básica en este programa. Ellos están muy interesados porque como ustedes saben, nosotros tenemos en nuestras materias. Eh, la parte de ciencias sociales y ellos están inmiscuidos en eso. Y también nosotros somos un colegio religioso y esta parte de la vinculación con Dios estamos también muy agradecidos. Muchas gracias por la invitación. Restan seis días más para poder compartir esta celebración católica con los tradicionales personajes bíblicos y villancicos. Jennifer Carrera, TVL Noticias. Bien, amigas y amigos, de esta forma nosotros cerramos la emisión estelar de TVL Noticias. No olviden nuestro reprise a partir de las 21 horas por el Canal 42 en la ciudad de Quito. Que tengan buenas noches y un excelente fin de semana. Los medios legislativos presentaron TVL Noticias, emisión estelar.